En la copita yo está, hombre, ya está hablando de 1996. Esto está cerrado, es toda la pared está cerrado. Lipstick es ahí, hacen maquillaje y todo ese rollo. Tú dale derecho. Para la gente, el lipstick, derecho. Para la gente que no sepa. Dale derecho tú. Dale. Aquí no se puede entrar. ¿Tiene algún significado? Se me pega mucho mis estampas. A ver, dinos a uno, ver, dinos uno. Soy de la pandilla. ¡Tamaulipas! 500 pesos se agarra la gallina. Véngase. Y dice 3, 2, 1. ¡Ey! ¿Qué onda, chidote, padrino? ¡México! La granja rifa. Padrinos, vamos a visitar un barrio de Reynosa. Aquí nos saldrán la Aquiles Cerdán. Vamos a recorrer el barrio de la Aquiles Cerdán. Vamos a ver cómo nos van. ¿Qué onda, homie? ¡Ey! What's up, man? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, carnal? Yo bien, gracias. ¿Pensé que eras acá del otro lado? Sí, soy chicano mexicano. ¿Neta? Chicano mexicano. Ah, o sea, dominan los dos idiomas. Ya está, bau. ¿Él también habla inglés? Dambó, dambó, dembó, dembó. Los sureños de Ola y Cali. ¿Vienes aquí a la casa del migrante? ¿Vienes nomás? No, aquí tengo familia. A huevos, o sea, aquí vienes para que te recojan y vayas a jalar. Te llevan a jalar y te traen. Eso es portero, toma, no juega fútbol. Es portero, no, es para la obra, va. Están bien chidos tus tatuajes, carnal. ¿Tienen algún significado? Me fija mucho mis estampas. A ver, dinos uno, dinos uno. Soy de la pandilla. ¿De 13? No, negativo. ¿Cuál? Tango Plays, PCP. Oh. ¿Qué son? Tango Plays, en el YouTube. Eres de allá. Si les puedes decir de que nos sigan en nuestras páginas y sigan viendo nuestro contenido. En Instagram y shit. I want them to see them on Instagram. Yes. Gracias. ¡Todo, carnal! ¡Al ciego! Nunca pensé encontrarme a papá y papito aquí. No, es el papá y papito. ¿Qué jala? Pintura. ¿Qué jala? Pinto y empromelizo casas. Pues usted se pone aquí en la esquina. No, usted no. Tiene secado. Reynoso. Ah, ok. ¿Qué tan cierto es, don, que ahorita como hay muchos señores ahí a la vuelta, así ve que sentó, ¿a poco puedes pasar y decirle, ¿quién es albañil? ¿Quién es esto? Y te lo lleva. Sí, pues son inmigrantes. Casi todos son migrantes. Todos de ahí son migrantes. Me dijo mi señora, allá andan los de la granja en la Aquiles. ¿Dónde, padrino? ¿Y tú eres de la Aquiles? Sí, pues soy aquí en Reynosa, va por todos lados, zumbamos. De la... Déjame guardarte todo. ¡Hola! La pregunta si no es inconveniente, ¿va? ¿Qué te pasó en el oído? ¿Aquí? Es un audífono. Es un audífono. Pensé que no escuchaba. Como el de Alex Marín. Sí, yo pensé que era Alex Marín. Pero sin tres morras. Pero cuando quedó solo. ¡Mira, el niño no tiene mano, tu mano! No. Yo también no tengo. No tiene cuerpo. Trae medio. No le da miedo venir al Aquiles. Pues sí, güey, pero venían ustedes y tenemos que venir. Nos metimos todos hasta allá atrás, güey. Hasta allá. Dice, me metí hasta allá, hasta donde me cobraron 1500. Hasta mero adentro. Me tuve que quedar sentado con una muchacha. Me tuve que quedar. ¿Qué opina de que una vez una mujer le dijo que estaba embarazada y duró 19 meses embarazada y nunca se alivió? Mira, le hubiera dicho, si está dura es criatura, si está aguada es cagada. ¿Esto qué será? La de Akira. Sí, cierto. No sé por qué. ¿Es un labial? Lipstick es ahí, hacen maquillaje y todo ese rollo. Tú dale derecho. Para la gente, el lipstick. Derecho. Para la gente que no sepa. Dale derecho tú. Dale. Aquí no se puede entrar. Uno se puede grabar, gente. Puro barrio. ¿Cómo andas? ¿Qué rollo? ¿A dónde? ¿A la chamba? Andamos en la chamba. Sí, qué peligro. Gracias a Dios. ¿Cuántas patillas? Allá anda, míralo. Anda en su scooter. Si no, cualquier cosa él nos dijo, ¿eh? Sí, nombre bien que le dijo Luis. Santa Claus se lo trajo. No se puede porque, pues ahí hay ahorita gente trabajando. ¿De quién? ¡Dios bendiga! ¡Uy, qué cumpleaños! ¿Quién cumple? No les faltaron más niños. ¿Usted cumpleaños? ¿Usted cumpleaños? ¿Cuántos días cumple? Chocolate. ¿33? Sí. ¡Felicidades! ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Ahí trae el pastel! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué trae? ¡Que partan el pastel! ¡Que partan el pastel! ¡Nunca venimos, hermano! ¡Que lo partan! ¡Ese niño que está allá adentro! ¡Yo le quiero dar mordida!
El niño que está allá adentro. ¡Queremos pastel! ¡Patillas! ¿De quién es ese niño que se está saliendo? ¿A poco se iba a partir el pastel? ¿Era broma? ¡Que partan el pastel! Sí, que lo parte, que lo todos parte, que queremos pastel, de hecho todos venimos nomás por la fiesta de la señora. De hecho, aquí traigo un tenedor. Desde Monte. ¡Ah! ¡Ah! ¡La mano, la mano! ¡Doña! ¡Que baje el pastel! ¡Sí! ¡Bájalo! ¡Bájalo, doña! Nunca venimos y luego venimos. Ahorita voy al Costco y le traigo uno, doña. ¡Le traemos tres! ¡Una fila para la piñata también! ¡No, no! ¡Ese lo necesito, verdad, necesito, verdad! ¡Falta un cuchillo! ¿Alguien de la Cerdán que trae un cuchillo? ¡Con ese! ¡Sí, para el pastel! ¡No, hombre! ¡Ahorita la desinfectamos! Don, ¿por qué te di tu poquita sangre, don? ¡No pasa nada! ¡No hay talla, don! ¡Con este mero! Sí. ¿Dónde está su casa? ¡Aquí! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡Brenda! 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 ¿Quién va a querer pastel? ¡No! ¡Mira! ¡Hasta los policías están haciendo fila! ¡Para el pastel! ¡Viene policía! ¡Llega! ¡Llega! El policía, agarra la cuchilla, no pasa nada. Pochis, ya pusiste el cuchillo abajo, Pochis. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi señor. Quinto misterio. ¡Ay, la torre! No manches, tiene plomazos la pasión. Ahí regresamos, Brenda, espérate. Es que toma con el pastel. Pausa comercial. Ponte ya, tómano. Porque no te ves, tómano. No se ve tu mano. Ahí estoy. Ahí está. Gracias, carnal. Ahora sí, la señora. Oye, y las chispitas de chocolate huelan y todo. A ver, doña, estos son pedos. Como quiera, ay, ay. Muchas no felicidades. Con Brenda, Brenda chida. Sí, Brenda, no hay fallo. Pregúntale a Brenda que si ella va a querer. Brenda, pues, ¿vas sí, a querer pasar? Ya le di la navaja al vato, le digo, pero no vais a hacer nada porque ya trae mis huellas. ¿Sabes qué? Sí, no vais a empezar con tus cosas. La festejada, ya se tomó la foto. Un abrazo a la festejada. Abrazo grupal, abrazo grupal. Dios bendiga. Felicidades, Brenda. No, no, acá está. Acá está Brenda. Perdón. ¡Seú! ¡Seú! ¡Human! ¡Human! ¿Qué pasó, doñita? Que el perro me anda goleando esa p***. ¿Pues no se ha bañado o qué? No, sí, ¿cómo no? Es que entre perro y perro no se lleva. Ah, claro. ¿En diva? Gracias, papá. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Viuda. Viuda. Viuda y sin compromisos. En ¿cómo le gustan? Pues grandote. A ver, no, mire. De nosotros cuatro, ¿quién se le hace más guapo? La verdad, pues ahí no lo conocía, ni ustedes, ¿verdad? Pero no es un gusto. No. Me quedo con este gordito. ¡Ay, qué tomando! ¡Qué tomando! Mire, pues está mire, bien, mire, porque... Se ve que está ese chicharrón truena. Aquí, en Reynosa, no se le llama vulcanizadora, se le llama llantera, ahí para los que tenían la duda. Acá vivo la vuelta, que está pasando pollo, ¿o qué? ¿Está haciendo pollo? Vamos, yo una vez comí pollo y hice pescado, pero pescado de la taza porque no podía, ¿eh? Vamos entrando a una de las colonias icónicas de Reynosa. La Aquiles Cerdán, de las colonias más antiguas. Aquí nos saldrán. Y donde se encuentra, claro que sí, la zona rosa, hay que mencionarlo. Para la gente que no sepa de aquí, nada más ni nada menos salió Karol G. Karol G es originaria de aquí, de Reynosa, de la carne. El don dice que nos va a guiar, o nos guía, nos pone un 4. Yo a ese señor no le confío mucho, toma, nos traía una navaja. ¿Cómo andan? Aquí vengo jodido de la mano, pero aquí venimos. ¿Qué le pasó en la mano? Me la quebré. ¿Con qué? En el juego. ¿Eh? En el juego. ¿En el juego? Jugando. Salió sin permiso a la casa. Me salí de mi trabajo, vamos a la panería, les invito pan. No manches. ¿Vende pan? Sí, estoy en la panería trabajando. No manches, nomás ando haciendo concha. En el mercado. ¿Me metí un freestyle o qué? ¿Le pegas al freestyle o no? ¿Vas a meter un freestyle? Sí, yo me dedico a improvisar en los camiones, en taquerías, en todo aquí en Reynosa. Que mira. Me dicen algo que quieren que mencione de allá de la granja. Ay, hoy. Una palabra, doñita, la que usted quiera. Dale, dale. Quiero una foto. No, esas son tres. Ok, primero, ¿cuál era la palabra? Mira, que diga, aquí le cerran y la granja rifa. Sí. Y tomando anda rosado. Ahí va. Te vas a sorprender con mi box. Punch, punch, punch.
comenzamos con el beatbox. Le muestro hacia la gente como todo esto lo brindo. Me ponen el micrófono, en serio un filósofo. Y le muestro hacia la gente lo que hago no es monótono. El médico menciona al Aquiles Serdán. Ya sabe que aquí pocos saldrán. Se trata de rapear, me armo este plan. Haciéndole en la calle y también en el underground. Es más, me dijo, menciona la granja, rifa. Saben que están de visita desde Nuevo León, aquí en nuestro estado, que es Tamaulipas. Esto rifa, ey, y que se escuche el ruido, porque esto es el barrio y este es el contenido. Y haciendo puro rap para adultos, para niños, oh. Con el Patilla, con el Tomano. Y también suena la otra bocina. No, no. Nomás está sonando una. Esta es la bocina del Patillas, ¿verdad? Con estas de shows el Patillas, se la pones así a la... ¡Don! Usted que es el chido aquí. Usted es el guía, don. Y... ¿La vuelta a la esquina? Sí. Ah, bueno. La vuelta a la esquina. Don, ¿sí me aguantará? El compa Ricky Celedón nos está dando un ride. ¿Sí me aguantará esta bici? En los diablitos, en los diablitos. Un elotillo para probarlo, pochi, ven. Ok. Ah, no, era el sistema de verdad. Sí. Ya no, hombre. No. Mira, puras frituras. Pura fritura, don. Si no trae elotes, ¿qué venderá, hombre? ¿Puras frituras? Ah, no tiene elotes, pero ¿qué tal birre? ¡Ah! México no domina el mundo nomás porque no quiere. Oiga, usted parece pandillera con tanto tatuaje. Sí. Mijo, porque me gusta. Vamos a ver. Trae la cebolla peleonera. Sí, sí, eso sí. Esa te más tiene madre. Tatuajes. A ver. Mira, el morrillo es boxeador. Este, no quiero regalar. Ahorita me regalas. A ver, es una sombra. Rapidillo, antes de que. Sombra, sombra. Sombra, sombra, sombra. En la mente del niño él va bien rápido. Viene conmigo. A ver. Ponle las manos, Tomano. Ponle ver, las manos. A ver, alumno. ¡Échenme a mi morrillo! ¡Onta mi morrillo! ¡Dale! Chacho, mira, cuando estés grande vas a terminar así. Pobrecillo. No, voy a terminar con este. ¡Bien, cri cri! Mira. Padrino, me la voy a poner por ese recorrido porque sí. Me gustó mucho. Aparte tengo calor. Don. Gracias. Oh, del perro. El perrote. Gracias, don. Muchas gracias. No, gracias. Hasta me dieron ganas de jugar canicas. Aquí era nomás. Aquí lo voy a esperar, compadre. ¿Vas a ir al baño? ¿Vas a ir al baño? Te doy 200 pesos. Te doy 200. Se atrapa la gallina. Se atrapa la gallina. Se atrapa la gallina. Se atrapa la gallina. Yo sé que sí. 200. 500, es más. Hey, ¿también quieren jugar ustedes? ¿No? ¿No quieren jugar ustedes? Se atrapa la gallina, te doy 500 pesos. Ay, el morrillo corto. Ay, Patillas, ya te van a ganar. Barrio que se respeta. Tenemos para calentar resistencia, para calentarnos sí. Y bañarnos con resistencia. Oye, ¿te acuerdas cuando se iba a incendiar mi casa? Yo también tengo, con la resistencia. Yo también tengo mi resistencia. Oye, yo una vez iba a incendiar mi casa. ¿Por qué? Me salí y dejé la resistencia conectada con el agua. Y eso es raro porque a ti es raro que se te olvide algo. Nah. Venga, 500 pesos, se agarra la gallina. Véngase, venga de una. Desde Reynosa, a ver si es cierto, Matías. 500, el morrillo también juega. Simón, carnal, ahí vamos. Y dice 3, 2, 1, venga. Ay, ay, sobres, Patillas. Sobres, Patillas. Sobres, Patillas. Sobres. Si quieres, corre. O si quieres, camina. No, déjalo. No, Pepito, no, Pepito, déjalo. Que no venga para acá. No, para allá, déjalo que avance. Dale. Que avance, déjalo, Pochi. No, ¿yo qué? A mí me dan miedo las gallinas. Si le agarro yo. Dale. ¡Dale, Patillas! ¡Es tuya! Agárralo, güey. Ni corre, Patillas. Ahí está. ¿Sí la agarró? Ahí está, ¡ush! Es tuya, Patillas. ¡No! Mira, él, dale 500. ¡Es tuya, Patillas! Ay, carnal. Imagínate que quisieras caldo de pollo, no comes. Anteriormente, don, ¿acá está el penal o sí. Todavía está? Allá está en la plaza oscura. Sí, vamos para allá. ¿Por qué hay unos presos ahí? No, esos son vecinos. ¿Qué andan haciendo? ¿Aquí en la casa del emigrante? ¿Qué anda?
Son cubanos. Con ganas. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Primo de ustedes. Ah, gracias. ¿Por qué los arraigaron? ¿Por qué creen? ¿Por pues, no cortar el césped? No, pues se ve muy raro, se ve muy raro este tipo de planta. Ah, ya aquí. Aquí, con todos ellos. Con mis camaradas. Eso es porque usted levanta ahí machín el barrio, por eso sí. Tienen los lentes así. Sí. ¿Verdad? No, te me quité la gorra. Ah, sí, con razón no se parecía. Edon, ¿son de usted esas que están ahí colgadas? ¿Qué? No. ¿Las trucillas esas? ¿Son de usted? No, no, esas no son. Sí le quedan. Mira, ¿de Minecraft? Don, ay, Dios lo bendiga, me despido de su señora esposa. Cuídese mucho. Hey, yo sí, mi joven. Dios lo bendiga. Gracias, don Guita. No vuelve a entrar a su baño en 2 horas. También grandote los cucarachos de aquí. Se pegan y todo. Padrino, seguimos en este bonito recorrido. La gente se está poniendo bien chida aquí. Ahorita nos metimos a una casa aquí en Reynosa, pochis, pero nos metimos la gente, obviamente. Quieras o no, sí está muy difícil hacer eso de estar atrapando una gallina. No cualquiera lo logra. Lo que son las gallinas y los cochilitos. Y los cochis. ¿Cómo andamos, padrino? ¿Cómo andamos, Simón? ¿Qué rollo? No me quito la camisa porque te opaco. Póntela, vete. Véngase. Sí, ahí salen los tres. Bateo, amigo. Huele mucha llanta quemada. Para allá, para adentro, es la zona. Para. Te metes en el agujero y sales con las cariñosas. Ya todos están gritando. Están dormidas. ¿Cómo andan? Todos esos son cuartos, irá, pero acá todo el tiempo pasó una historia esto. ¿Cuáles son los cuartos? ¿Cuánto duraste trabajando ahí? En la copita yo, está, hombre, ya está hablando de 1996. Todo esto está cerrado, toda la pared está cerrada. Ahí están las chicas malas. ¿Para qué acá? De la raquia, de... Vamos. Ay, es otra zona. Vente, Pepe. Vente. Y pues, la verdad, no le estamos pasando chido con la bandera. Mira, la bandera nos está siguiendo. La bandera está chidota, la raza de Reynosa, otro rollo. Ponga chido. Lo que hizo la señora. Y al Maquito lo seguimos así. ¿Qué? Y al Maquito lo seguimos así. ¿Quién es ese? El alcalde de Reynosa. Ah. Muchas gracias. Aliviánense como quiera. Está chido, papi. Mira, un convoy. ¿Qué onda, carnal? Una foto, ¿qué? Simón. Huele bien raro ese perfume. Que este vato no sale. Pero que se miren ustedes también. ¿Dónde está el otro flaco que traían? Ah, pensamos que eras tú, ¿dónde está? ¡Pepito! No, yo estoy chido. Te engañamos, Pepito, es una patrulla espiritual. ¡Hola! ¡Sobre Cernal! ¡Te lo bendiga! ¡Chido! Como quiera, carnal. Aquí en Aquiles se falta como quiera que le echen un buen presupuesto al pavimento. Porque la neta, sí, las calles están bien. Más que nos diga Marquito dónde quieren que vayamos para decirle dónde son las calles que necesitan. Porque no valen queso, mira. Guachira, ¿cómo está? Está todo el de este. Maquito. Ahora, pobrecito osito. Porque bien. Aquí se acaba el Aquiles, ¿o qué? No, aquí es barrio pobre, o sea, es parte del Aquiles, pero sí se dice barrio pobre. Aquí se le dice barrio pobre. Órale, qué padre. Padrinos, estuvimos recorriendo poco del Aquiles Cerdán acá en Reynosa. La verdad, se puso muy chido, más que nada lo hacemos porque también venimos con toda la racita. Sí, porque prometimos que algún día íbamos a venir a ese barrio, uno de los barrios pues, más solicitados, sí, populares. Más pedidos. Que no todo es lo que se dice. Y aparte, déjame decirte algo. Si no me equivoco, somos los primeros youtubers en recorrer la Aquiles. La Aquiles. Y de rato van a venir más. La Aquiles no saldrá. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Doñita. Ánimo, delincuencia. Ahí les encargo que acabando de grabar, por favor. Si regresemos a la casa. Ya me a las colonias como ustedes, güey. Sí, ni al alcalde. ¿Cuál zona?
La zona eriza. A la de antro. Tú quieres que te terminen de criar. Así que, si les gustó este video que subimos aquí un poquito en Reynosa, díganos a qué parte quieren que vayamos. Denle like. Próximamente, en unos meses más, si Dios quiere. La campanita, no olviden compartir. Y ya se la saben, del barrio para el mundo. La granja rifa, chidote, padrinos. Aquí está toda la bandita de Reynosa. Bueno. Dile. Le voy a dar el dinero a la doñita. Mamá, te lo juro que no me puse. Yo también. Eso. Está bien, feliz día. Voy, los visito allá a San Berna, nunca los encuentro. ¿Estáis de Monterrey o qué? No, de aquí a Reynosa. ¿Entonces qué anda haciendo en San Berna? Pues trabajando. ¿Trabaja ya? No, hombre, voy y los visito. ¡Ah, caray! Saludos. Dios lo bendiga. Y los cochilitos. Y los cochis. Bueno, padrino, ¿cómo andamos, Simón? ¡Mierda, yo! No me quito la camisa porque te opaco.